levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. El gozo grande del Padre es bendecir, pero es necesario que aquel que recibe la bendición de Dios la aprecie, la estime, y que su corazón esté preparado, dispuesto, para que Dios te complazca en dar más. Dios te quiere bendecir, por eso ha usado este medio para que este mensaje, esta administración llegue a tu vida. De parte de Dios y de nuestra congregación, quisiéramos decirte que eres muy bienvenido a esta programación Voz de Restauración. Y te invitamos, como siempre, a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros ahora, edifiquémonos en el Señor y en su bendita palabra. Bien, mis amados, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha instruido y ha tomado como porción de estudio en este día el libro de Números, capítulo 31. Libro de Números, capítulo 31. Comenzamos a leer desde el verso 1 en adelante y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Rekem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a todas sus bestias y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. ¿Estamos listos para la palabra?
Muy bien. Pues le ha parecido bien al Espíritu de Dios que continuemos hablando de Madián. Nos dio tres mensajes anteriormente donde nos habló de las señales contra Madián. Dios parece que nos quiere hablar acerca de los antiguos enemigos de Israel, que naturalmente en las guerras de Dios, hay un libro en la Biblia que se llama el libro de las guerras de Dios. Se dice, y está escrito en el libro de las guerras de Dios. Hay un libro que se llama el libro de las guerras de Dios. Pues Dios nos está hablando de ese libro, del libro de las guerras de Dios. Nosotros sabemos, amados, que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Sabemos que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es una sombra, es una tipología de las realidades eternas reveladas en el Nuevo Pacto, en la Nueva Dispensación. Los profetas, según Pedro, hablaron y profetizaron para nosotros. Dice que muchas de las cosas que ellos profetizaron no las entendieron. Las sirvieron para nosotros. Las cosas que en el Antiguo Testamento son naturales, en el Nuevo Testamento son espirituales. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, habla, por ejemplo, del rey de Tiro. Y dice que el rey de Tiro dijo: yo soy Dios. Y se proclamó Dios. Y después usted sigue hablando, sigue leyendo. Y ya no habla de rey de Tiro. Habla de un personaje que dijo: subiré al cielo junto a lo alto, en las estrellas de Dios. Allí en el cielo pondré mi trono, a los lados del norte. Y dice: en el Edén estuviste. Y habla un lenguaje que sabemos que no se refiere a un rey natural. Está hablando de Tiro. Y a la vez también del rey de Babilonia en el otro caso. Y tanto el rey de Tiro como el rey de Babilonia usa esos dos reyes para hablar de una actitud, de un espíritu, que es el espíritu de Lucifer, el espíritu que se levanta contra Dios y contra su reino. En el libro de Daniel habla del espíritu de Persia, que dice que este espíritu vino, cuando Daniel oraba, ese espíritu vino a oponerse. Y dice, el ángel dijo: yo vine desde que comenzaste a orar, yo vine a ayudarte, pero el príncipe de Persia se me opuso, yo tuve que pedir ayuda y vino Miguel a ayudarme. Esto muestra lo difícil que es la guerra espiritual. Cuando un ángel tiene que pedir ayuda o que Miguel venga a ayudar, un arcángel a un ángel, muestra que la guerra era fuerte. No es que el diablo es tan poderoso que un ángel no lo pueda vencer. No se trata de eso. Se trata de que en la soberanía de Dios, Dios dio a ciertos espíritus poder hasta cierto tiempo. Por ejemplo, el libro de Daniel dice: y le fue dado autoridad contra los santos de Dios y hasta vencerlos, dice el Apocalipsis. Hasta vencerlos. Así que en la soberanía de Dios, el Señor da poder a Satanás. ¿Cómo se lo dio en el caso de Job? Dice: enférmalo, te lo permito, hasta aquí. Cuidado con su vida. Esa es un área muy difícil del carácter de Dios, del gobierno de Dios, de entender para los que analizan la Biblia con su propia razón y no de acuerdo a lo que la Biblia revela. Dios es soberano y reina aún en el infierno. Cuando la Biblia dice: viene un espíritu malo de parte de Jehová, es que Jehová usa si quiere, sin dejar de ser santo, sin dejar de ser perfecto, sin dejar de ser lo que es. Él es Dios. Él tiene a los malos para el día del castigo. Él tiene a los adversarios como vara para disciplinar. Él llamó a Nabucodonosor su siervo. Llamó a los imperios que castigaron a Israel sus siervos. Él mueve cielo y tierra para hacer su voluntad. Y nadie puede resistirse. Si ahora mismo le dijera a Lucifer: quiero que hagas esto, te lo impongo, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque Él es Dios.
Y eso es muy difícil para usted entenderlo, pero la Biblia lo revela así. Dios es Dios. Arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Por eso yo siempre digo, hace muchos años estoy diciendo que Satanás es un siervo involuntario en las manos de Dios. Es un siervo involuntario. Él no quiere ser siervo, pero Dios lo usa. Amén. Lo que pasa es que como Satanás vino para matar, hurtar y destruir, cuando Dios le dice, te entrego a fulano, te entrego a este gobierno, dice, eso es como decirle a un perro hambriento que hay carne. Ese es mi trabajo. Y eso es lo difícil, eso es más fácil de entenderlo, ¿no? Pero nadie puede entender a Dios si no lo ve desde el punto de vista de su soberanía. Dios es soberano. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, dice la Biblia. Por eso los profetas decían, ¿acaso hay algo bueno o malo que no lo haya hecho Jehová? Y cuando dice malo, no está hablando de lo pecaminoso. Está hablando de lo que la gente llama malo, un castigo, un desastre, un problema. Porque Dios es Dios. Aunque la Biblia dice que Él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres, Él es juez de toda la tierra y sus juicios son verdaderos. Y cuando va a juzgar o a castigar, Él sabe quién usar. Va al infierno y pide un demonio prestado allí para hacer lo que quiere. No se rían. La Biblia dice, y así lo vio Miqueas. Dice Miqueas, cuando lo llamó Acab para que le dijese la voluntad de Dios, iba a Ramón de Galaad. Y él dijo, yo vi a Jehová que reunió a todos sus ejércitos. Y preguntó, y dijo, a ver, esa fue la única vez que Dios hizo una junta para tomar una decisión. La única vez. Y fue para confundir a un desgraciado llamado Acab. La única vez que Dios hizo una junta, porque Dios no le consulta a nadie. Por esa vez dijo, yo quiero confundir a Acab. A ver quién me da una buena idea. Y dice un espíritu malo, tengo una buena idea. Ajá, dime, ¿cuál es la idea? Mándale espíritu de error a los profetas para que lo confundan. Dice Dios, that is good idea. Esa es una buena idea. Así que yo te envío a ti, lleva espíritu malo a los profetas. Claro, lo que yo dije ayer, cuando usted se entrega a lo malo, pues Dios también lo entrega a usted. ¿Usted está en eso? Pues yo le doy el permiso para que siga en eso. Dios es soberano. No analice a Dios con su mente. Si Dios cupiera en su mente, entonces no fuera Dios. Porque dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y la mente suya es muy finita, muy limitada para entender a Dios. Aunque usted no pueda reconciliar la soberanía de Dios con la conducta de Dios muchas veces, usted diga, si Jehová lo hizo, está perfecto y es justo. Porque justicia no es un concepto de diccionario. Justicia es una persona, Jehová Siqueno. Si Jehová hace algo es justo, aunque la mente suya no quepa, aunque no parezca justo, si Dios lo hizo, es justo. Y ahí es que tropiezan muchos de los que analizan a Dios. A Dios no se le analiza, a Dios se le cree. En Dios se confía. Cuando Israel dijo, nos trajo de Egipto al desierto para matarnos en el desierto. Allá le está atribuyendo maldad al santo de Israel. Eso es pecaminoso. Aunque usted vea algo, diga, Dios mío, ¿qué es esto? No entiendo. En un accidente me mataste a la mamá, el papá, el hijo, me dejaste solo en la tierra. ¿Qué es esto, Señor? Diga como Job, cuando tenía el Espíritu Santo, Jehová lo dio, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando vengan aquellos que le sirven a Dios por conveniencia, como los paganos que tienen a Dios para que, como un patrón, el patrón, el protector, el guardián, como cada nación tiene un Dios falso para que le proteja, como la esposa de Job que dijo, y tú vas a seguir sirviéndole a ese Dios que en vez de bendecirte lo que hace es que te destruye, maldícele y muérete. Dice Job, has hablado como una cualquiera. ¿Acaso solamente recibiremos de Dios las cosas buenas y las malas no son de Él?
O sea, las desagradables. No son malas, desagradables para nosotros. Porque al final de cuentas no son malas, son buenas las obras. Escuchen, digan conmigo. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que le aman. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Algo que Dios revela en la palabra y que esos pueblos que eran adversarios de Israel, muchos de ellos eran más que pueblos, eran más que naciones, eran principados, eran espíritus. Y eso está por toda la Biblia. Ya puse dos ejemplos. Ya ustedes vieron el espíritu de Amalek, a quien Dios le declaró la guerra porque se levantó contra mi trono. Porque el trono de Dios en ese tiempo era Israel. Porque en Israel estaba el propósito de Dios. La iglesia hoy es el trono de Dios. Porque en la iglesia está el propósito de Dios. Y el que se mete con la iglesia se mete con Dios. Y el que atenta contra la iglesia atenta contra Dios. Y ese es el espíritu de Amalek. El que debilita, el que ataca cuando hay debilidad, el que quiere parar el arca de Jehová que va al frente encaminando a Israel hacia el propósito santo. Y Dios dijo: tengo guerra contra Amalek para siempre. Le declaro la guerra. Y cuando tú tengas reposo y yo te entregue la tierra y yo te dé reposo, raya a Amalek de la faz de la tierra. Ahí ve Amalek que es un espíritu. Como Madián se convierte en otro espíritu. Jehová nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y la Biblia dice que es el Dios de la venganza. ¿Cómo dice? No nos gusta eso, ¿no? Pero Dios es el Dios de la venganza. Porque es juez. Es juez de toda la tierra. Y Él hace venganza. Eso fue lo que Él dijo. Él hace misericordia a millares, a aquellos que guardan sus mandamientos. Pero Él dice que Él de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. De ninguna manera. Y yo les dije días atrás que Dios me ha revelado que los pueblos que fueron de bendición para Israel en su travesía por el desierto, que favorecieron a Israel, Dios a esos pueblos los bendijo y los trató con bondad. Pero aquellos pueblos que fueron adversarios, que se opusieron a Israel en su camino hacia la tierra prometida, Jehová a esos pueblos, en algunos casos, en caso de Amalek, que en caso de Amalek le declaró la guerra. En el caso de Madián, aquí lo menciona como una venganza. Yo quiero que usted le ponga algo a su Biblia acá para ver ese principio. Vamos a poner un ejemplo en el libro Primera de Samuel. Vamos a enfatizar ese principio, porque basado en este principio está esta verdad. En el principio de que todo pueblo que favoreció a Israel, Dios favoreció a ese pueblo. Es lo mismo que le dijo a Abraham: el que te bendice será bendito, y el que te maldice será maldito. Ya lo tienen. Primera de Samuel capítulo 15. Cuando el Señor envió, Primera de Samuel capítulo 15, envió a, para no leer todo, a Saúl a destruir a Amalek, que le dijo: acaba con todo, hombres, mujeres, niños, mamantes, bestias, acaba con todo. Dice versículo 6: y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek.
En este tiempo parece que estaban los eneos juntos, o estaban viviendo juntos, o estaban mezclados como naciones, o estaban, o eran vecinos. Y le dice Saúl a los eneos: échense a un lado, porque Dios me mandó a destruir a Amalec y yo no quiero tocarlos a ustedes, porque ustedes favorecieron, tuvieron misericordia de Israel cuando Israel iba en su travesía. Los eneos eran madianitas. ¿Qué eran los eneos? Algo extraño, eran madianitas. Porque los eneos descendían de Jetro. ¿Diga de qué? De Jetro, que era el suegro de Moisés, que era sacerdote de Madián. ¿Sacerdote de qué? De Madián. Inclusive Dios, a través de Moisés, o Moisés, no sé si vino de Dios, Moisés le dijo a Jetro y a su hijo Jetro, que era su cuñado, le dijo: como ustedes conocen el desierto, ayúdennos en la travesía. Y si ustedes nos ayudan, cuando Jehová nos favorezca, nos establezca en la tierra prometida, nosotros también le vamos a tener misericordia con ustedes. Y Moisés le propuso a Jetro y a su hijo que si ellos usaban su conocimiento del desierto para ayudarlos a ellos en la travesía, ellos después, cuando Jehová tenga misericordia de nosotros y nos establezca, vamos a tener misericordia de ustedes. Por eso Saúl hace memoria de los eneos acá. Yo puedo mostrar otros ejemplos, pero basta con este para que ustedes vean. Por ejemplo, de acuerdo a lo que hicieron, Dios tuvo misericordia de Moab. ¿Recuerdan ustedes de Moab? Fíjense que, vamos a leer ahora que Moab, el rey de Moab, Balac, el rey de Moab, fue el rey que rentó, diríamos así, o propuso, o le prometió a Balán una dádiva, una recompensa si maldecía a Israel. Eran los moabitas, eran los descendientes de Lot. Sin embargo, Dios, cuando llegó a la tierra prometida, dijo a Israel: la tierra de Moab no la toquen, yo se le he dado a los descendientes de Lot para siempre. Pero dijo Dios: los moabitas no entrarán en la casa de Jehová hasta la décima generación. O sea, no los mandó a destruir como a Madián ni a Amalec, pero le dio un castigo: no, hasta la décima generación un moabita no entra a la congregación de Jehová. Pero dijo: respeten su tierra. ¿Por qué? Porque Moab, cuando Israel iba a pasar, le dijo: no, tú no pasas por acá. Tú no pasas por acá. Ellos dijeron: nosotros vamos a pasar pacíficamente. Inclusive le vamos a comprar la comida, el agua, lo que sea. Dicen: no, no, porque Moab tenía temor. El propósito de Balac, cuando mandó a buscar a Balac, es que este pueblo, le tengo miedo a este pueblo. Entonces, ya es un asunto de defensa propia. Y la defensa es permitida. Dios no se opone a la defensa, ¿no? Y si hay un miedo, pues naturalmente no había maldad, sino miedo. No había maldad en maldecir a Israel, porque era para neutralizarlo como nación, para que no me haga daño. Ya eso es diferente a lo que hizo Madián y a lo que hizo Amalec. Había maldad en ellos contra Israel. Entonces, miren ustedes cómo vamos a, porque no había una hostilidad como para hacer daño a Israel voluntariamente, sin razón, sino por un asunto de defensa, de miedo, porque viene por ahí y me puede hacer daño. Entonces, hubo un castigo para Moab, pero no hubo esa guerra declarada contra los moabitas. Y eso es una tremenda enseñanza para nosotros, porque está en el antiguo pacto y está en el nuevo pacto. En el antiguo pacto: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Dios le declara la guerra a todo aquel que se levanta contra su pueblo. El que se mete con ustedes se mete conmigo. Es como meterme el dedo en la niña de los, es como meterme el dedo en los ojos. El que se mete con ustedes se mete conmigo. En el lenguaje del Nuevo Testamento, Jesús lo dijo de esta manera. Cuando envió a los suyos que vayan, dijo: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y cuando en un lugar los reciban, digan: paz a esta casa. Y la paz será con todos los que están en esta casa. Pero si no los reciben, límpiense la planta de las sandalias, de los zapatos,
Y diga, y dice, y la paz se va con ustedes, no se queden en esa casa. Y dice que será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta gente. El que recibe un profeta mío, recompensa de profeta tiene. Pero el que no lo recibe a ustedes, tampoco me recibe a mí. Entonces, Dios no cambia, mis hermanos. El pacto cambia, pero Dios es el mismo. Y es bueno entender eso. Que el pacto cambia, pero no cambia Dios. Dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo. No es el mismo, lo que pasa es que el pacto cambió. A cambiar la manera, Dios se rige por un pacto. Es como una alianza, es como un acuerdo, diríamos, en el lenguaje nuestro. Y Dios se rige por lo que Él mismo establece. Pero Dios no cambia. El mismo propósito de Israel, haré de ti una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes. No es lo mismo que dice el Nuevo Testamento, dice que seremos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie sus virtudes. Es el mismo propósito. Solamente que ahora es una dispensación espiritual, porque Dios es espíritu, y aquello simplemente era una sombra de lo que había de venir, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Así que usted tiene que echar mano a esa palabra y decir que el que se mete conmigo se mete con Dios. Y el que me favorece a mí está favoreciendo a Dios. Por cuanto lo hicisteis a uno de tus hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. El que le haga un bien a cualquiera del pueblo de Dios, hay recompensa. Dice, aún un vaso de agua fría. Por supersticiosamente en el oriente no se le negaba un vaso de agua fría ni aún a un enemigo, por temor a que un día yo también ande en el desierto, me falte el agua y me la nieguen. Por eso aún a los enemigos no se le negaba el agua. Por eso Jesús dijo, a cualquiera que le dé a ustedes un vaso de agua fría no morirá sin recompensa. Porque los cristianos eran considerados enemigos generalmente, y si le daban a un cristiano, aún considerándolo enemigo, un vaso de agua fresca, no morirá sin recompensa. Ese es nuestro Dios. Eso nos indica a nosotros que Él es en nosotros y nosotros en Él. Que cuando Dios se entregó a su pueblo, se entregó totalmente. Por eso nosotros debiéramos también dedicarnos de la misma manera. Mis hermanos, Dios no solamente nos santificó para Él, Dios es santificado para nosotros. Por eso Jesús dijo, yo me santifico, dice Jesús, yo me santifico por ellos. Yo me santifico en ellos y por ellos, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Yo me santifico en ellos, dijo el Señor, por ellos y para ellos. Jesús se apartó como cordero para expiación a favor de nosotros, para hacerse uno con nosotros. Y eso hay que entenderlo. Diga, Dios es mío y yo soy de Dios. Por eso, porque yo soy en Dios y Dios es en mí, y Dios es mío y yo soy de Dios, el que se mete conmigo se mete con Dios. Y de la misma manera, el que se mete con Dios debe meterse conmigo también. Amén, amén. Y eso es una verdad, un compromiso que los cristianos hemos olvidado. Hoy nosotros no debiéramos de ninguna manera favorecer a alguien que esté en contra de Dios, ni a político. No vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. No vende los principios, somos la sal de la tierra, somos los preservadores, somos de Dios. El que se levanta contra algo de Dios se levanta contra nosotros. No vamos a ser como Balaam, que iba a maldecir lo que Dios había bendecido por una recompensa. Hoy los políticos nos ofrecen recompensas. Nos prometen esto, aquello, aquello y aquello, si nosotros le damos el voto, pero ¿a cambio de qué? De sacrificar principios de Dios. Dígame, tú me puedes entregar la nación completa, y mientras tú sigas en contra de un principio de Dios, jamás, no te daré ni mi voto ni mi simpatía. Mi corazón nunca será de alguien que esté en contra de Dios, de ninguna manera. Yo quiero decirte que me ha pasado. Yo no soy político. Yo en 54 años que tengo he votado 2 veces. Eso le dice a ustedes si yo soy o no soy político. Pero a veces
a veces, cuando hay elecciones, yo siento simpatía hacia un candidato, pero me doy cuenta que ese candidato no representa a Dios. Y me voy en contra de mi corazón. Me voy en contra de mi corazón, de la simpatía de mi corazón. Que por dentro el corazón me dice, ay, si ganara a este, ay, si ganara a este. Pero por el Espíritu digo, pero este no favorece la causa de Dios. Así que yo voy a votar por aquel que, no significa que es bueno, que favorece la causa de Dios. Y así debe ser para todo. Puse el ejemplo de la política, pero es para todo. El que está contra Dios está contra mí. No voy a estar en la casa de alguien que blasfema a Dios. No voy a hacer amistad con alguien que no quiere saber de Dios. Lo tolero, lo amo, le ayudo, le doy testimonio. Pero jamás le daré mi corazón. Jamás le daré la bendición. Porque Dios hace lo mismo en el pacto conmigo. Él no favorece al que me daña. Él se venga del que me daña. Yo no, mía no es la venganza, es de Dios. Pero yo voy a tomar la misma actitud de Dios hacia todo aquel que esté en contra de él. No estoy diciendo en contra mía. Si está en contra mía, lo perdono. Porque Dios me manda a perdonar a mis adversarios. Pero no le doy bendición al que esté en contra de Dios. Una cosa está en contra de Dios y una cosa está en contra mía. Contra mía, que si está contra mí, yo lo tolero. Pero contra de Dios, yo no lo tolero. Mi Dios es supremo. Supremo significa está sobre todos y sobre todo. Yo debo tratar a Dios como Dios me trata a mí. Y si Dios trata a los enemigos y brega con ellos de esa manera, yo de la misma manera. No puedo gozarme en decir que Dios me bendice, que Dios me defiende, que Dios se me ha entregado, que Dios es uno para conmigo y yo no cumplir la otra parte del pacto. ¿Saben ustedes por qué Abraham partía los animales en dos? El día del sacrificio, el día que estaba frente a Dios, según el libro del Génesis, ¿por qué partía los animales en dos? ¿Saben lo que dice Jeremías? Era una costumbre antigua. Partían los animales en dos porque un pacto es entre dos personas. Y partir los animales significa así se le hará a cualquiera de los dos que viole el pacto. Se le partirá. Por eso Dios en la cruz partió a Cristo. Para librarte de tu infidelidad. Pero ahí hay una gran verdad, mis hermanos. Nosotros no sabemos lo que es hacer un pacto, pero Dios sí. Dios está dispuesto a que lo partan con tal de ser fiel al pacto. Así también que nos partan, pero seremos fieles a aquel que nos amó. Amén. Amén. Muchas veces soportamos y toleramos conversaciones en nuestros hogares de personas que blasfeman el nombre de Dios, que hablan mal de Dios. Sin ser fanáticos, digamos, perdóname, yo no presto mis oídos a esa conversación. Yo jamás voy a oír cosas que ofenden a mi Dios. De la misma manera. Debiéramos de tomar la decisión de la misma manera, de decir, si Hollywood está en contra de Dios, no le voy a pagar a Hollywood para promover su empresa. Eso es lo que hacemos cuando rentamos una película y la vemos y muchas veces son ofensivas a Dios. Y entonces que le damos dinero a Hollywood, Hollywood sigue filmando películas. Diga, por mi dinero no lo van a tener porque están en contra de Dios. Solamente veo y apoyo. Y favorezco lo que está a favor de Dios, no lo que está en contra de Dios. Si los cristianos fuéramos fieles a ese principio de pacto con Dios, mis hermanos, el mundo fuera otro mundo. Los mártires dieron sus vidas por él, porque Cristo dio la suya por ellos. Dieron sus vidas hasta la muerte. Era un compromiso con Dios. Que Dios nos ayude. Esto no lo hemos cumplido. Por esto debiéramos de pedir perdón. Pero debiéramos de tratar a Dios como Él nos trata a nosotros. Sentimos alegría para ver a Dios como defendía a su pueblo. Pero démosle alegría a Dios defendiéndolo. Dios no necesita que le defendamos. Pero se revela lo que hay en el corazón de nosotros cuando tenemos el celo de fines en el corazón.
ahora yo quiero que usted vea algo acá en cuanto a Madián. Por muchas cosas que revela la Biblia, tenemos que concluir que había muchas clases de madianitas, porque los madianitas eran tribus nómadas, que parece que como Israel eran tribus, había 12 tribus en Israel, solamente que se establecieron juntos. Por alguna razón se ve que habían madianitas como el caso de Jetro, que eran sacerdotes de Dios. Y hay otros, por ejemplo, que eran hostiles a Israel. No lo sabemos, no hay mucha información, pero los intérpretes de la Biblia concluyen de esa manera. Y es bueno tener esa información. Yo quiero que ustedes vean algo acá. Vengan conmigo a la lectura bíblica y veamos algo. Capítulo 31 del Números. Dice aquí: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Noten ustedes, fue la última instrucción, diríamos, en cuanto a los enemigos que el Señor le dio a Moisés. Antes de que tú mueras, antes de que tú te reúnas con tu pueblo, con los muertos tuyos, yo quiero que tú hagas la venganza contra Madián. ¿Qué fue lo que hizo Madián, de lo cual Dios quería vengarse? Dice: entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. Muy bien, ¿qué fue lo que hizo Madián? Bueno, vamos al capítulo 25 y veamos, y vamos a ver qué fue lo que hizo Madián. ¿Ya lo tienen? Moraba Israel en Sittim. Diga, la última instancia. La última instancia. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Fíjense que fue con las hijas de Moab, aparentemente. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Diga, adulterio espiritual, fornicación espiritual. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Diga, idolatría. Estoy leyendo en Números capítulo 25. Acabo de leer el versículo 2, ahora leo el 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, es un lugar, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Era un lugar y era para adorar a Baal. Habían como 70 formas de adoración a Baal, 70 ídolos con el mismo nombre. Por eso usted había Baal Peor, Baal qué sé yo, Baraberí, Bará qué sé yo qué. Cada vez que había algo como sucede para Dios, que se hacía un altar en nombre de Dios, decía Baal, Jehová tal cosa, Jehová tal cosa, pues así. Baal significa Señor también. Pues era un lugar y era un culto, una adoración a Baal, ¿no? Y dice aquí, versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una ¿qué? Madianita. A sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, mientras lloraban, ¿por qué lloraban? Lloraban porque había mortandad. Dios dijo: matad. Y murieron 24 mil personas por el mandato de Dios. Severamente Dios dijo: levántese cada uno, maten los príncipes, todo el que participó en Baal Peor. De estos ritos, de esta idolatría, de esta fornicación. Fue fornicación tanto natural, porque vinieron mujeres y hubo relaciones sexuales, pero también hubo participación del culto a Baal. Entonces Dios dijo: maten. Y mientras estaba matando, imagínense ustedes, mataban aún a sus hermanos,
Si un hermano suyo estaba haciendo eso, había que matarlo, ser el papá, ser el hijo. Imagínense el lloro, porque no lo hacían porque amaban más a Dios y le temían más que a sus hermanos. O sea, ahí había lloro, había dolor, porque estaban haciendo algo difícil para ellos. Y en medio de ese dolor, por esa mortandad, esa ira de Dios contra la nación, viene aquí se da un incidente, que viene una mujer madianita y entra al campamento de Israel y convive ahí sexualmente con un príncipe de Israel. Miren ustedes lo que dice aquí, versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era nieto de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de ¿qué? De Israel. Y ahí dice el nombre, y es bueno que ustedes vean ahí, porque más adelante el papá de esta mujer, que era un príncipe de Madián, fue muerto. Entre los cinco que murieron, que ya leímos, entre los cinco que murieron, uno fue el papá de esta mujer. Es el nombre del varón que fue muerto con la madianita, era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Era un príncipe. De los cinco que murieron en aquella mortandad que leímos, menciona al padre de Cosbi. Dice aquí, 16: y Jehová habló a Moisés diciendo, atención, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor. Dice que, miren ustedes, los ardides, cuenten ahí, diga, ardides, con los cuales los han engañado a ustedes en Baal Peor, en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. En otras palabras, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes el caso de Amalek? Que cuando Amalek atacaba a la retaguardia, a los débiles, a los flacos, a los que no podían avanzar por sus impedimentos, dice, Dios lo vio como una iniquidad, como una maldad. Aquí la maldad de los de Madián fue que cuando Israel estaba en ese dolor, porque el problema era con los moabitas, por consejo de Balaán, lo vamos a leer, Balaán aconsejó a Balac y le dijo: yo no puedo maldecir a Israel. Ya tuviste que yo traté, me puse en los cuatro montes, hice ceremonias, hice ritos, hice expiación, hice de todo. Y Dios me cambiaba en mi propia boca la maldición en bendición. Pero antes de irse, le dijo: yo te voy a decir lo que este pueblo le va a hacer al tuyo durante el tiempo, o sea, en el futuro, en los días que siguen, en los años que siguen. Entonces profetizó lo que Israel iba a hacer a Moab. Pero se cree que en eso que le dijo, te voy a decir, también le dio el consejo, que vamos a leer más tarde, el consejo perverso de Balaán. Balaán dijo: tú no puedes maldecir a Israel, porque Israel es un pueblo bendito. Pero yo te voy a decir cómo destruir a Israel. Y le dijo: Israel es un pueblo santo para Dios.
Israel fue santificado el día que fue comprado con la sangre del Cordero Pascual en Egipto. Hay un pacto entre Dios e Israel. Y como Dios es celoso con lo que es santificado a Él, Él cela a Israel. Y de la única manera que tú puedes vencer a Israel es haciendo que Dios sea un adversario para Israel. ¿Cómo lo logras? Lleva a Israel a la infidelidad contra Dios. Y como Jehová es el esposo celoso, entonces Jehová se va a volcar en contra de Israel. Y ahí, problema resuelto. Fue lo único, lo último que Balaam depositó en el corazón del rey de Moab antes de irse. Por eso, Jehová, cuando vio a esta mujer madianita que entró al campamento, y vienen ustedes acá, una mujer que era una princesa con un príncipe de Israel, cabeza con cabeza. El diablo es sabio. El diablo es sabio. Esa mujer bien puede representar una iglesia falsa, porque la mujer es un tipo de la iglesia en la Biblia. Y viene enviada por una autoridad enemiga y por un consejo maligno. Y toma un príncipe para depositar la esperma de maldad. Y entonces cabeza con cabeza. Para hacer más daño, porque así son las cosas espirituales. Cuando es cabeza con cabeza, cuando hay alianza entre cabeza con cabeza y hay fornicación entre cabeza con cabeza, no es lo mismo que si dos cualquiera del pueblo se juntan. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando el diablo se dio cuenta que no podía destruir a la iglesia con 3 siglos de persecución, ideó casar el imperio romano con la iglesia a través de Constantino, que entre comillas dice que se convirtió. Se alió con la iglesia, se hizo entre comillas el protector de la iglesia, comenzó a favorecer a la iglesia y los obispos, líderes de la iglesia, que estaban cansados ya de las persecuciones, fueron citados en Nicea en el 325 después de Cristo por el mismo Constantino. Y se dicen los historiadores que llegaron allí los héroes de Cristo. Muchos venían con muletas porque fueron mutilados en los campos de batalla contra el mal. Otros venían ciegos, sin brazos. Casi todos de los obispos vinieron mutilados. Pero Constantino, con su astucia, logró casarse con la iglesia. Y ahí comenzó la iglesia su decadencia, cuando se unió con el poder político. Hoy, Europa no quiere a la iglesia ni como sirvienta. Por eso hay tantas leyes llamadas laicas contra la iglesia. Porque la iglesia ya no le sirve para nada a los reyes europeos. Para nada. Ya perdió tanto su autoridad y su sabor que ya no sirve para nada. Solamente para hacer ritos, bautizar niños y casar gente y funerales. Son las 3 cosas. Como dijo alguien, yo voy a la iglesia. Fui una vez cuando me bautizaron. Fui cuando me casé y volveré el día de mi funeral. Así, y así, ustedes se ríen. Esa es la iglesia. Está para hacer ritos. Y ese es el peligro cuando la iglesia se casa con esos espíritus. Cuando la iglesia adora a esos espíritus. Porque ese príncipe, al venir esa mujer, sabía lo que tenía que hacerle, especialmente en el medio del duelo y del dolor de sus hermanos que lloraban por la mortandad, humillados delante de Dios por causa de lo que estaba sucediendo. Era alta traición, era algo sumamente aberrante espiritualmente lo que estaba sucediendo.
Entonces, mira lo que dice el versículo 17 aquí. Hostigad a los madianitas y heridlos. Una orden de Dios. La primera orden contra Madian es hostigad. Heridlos. Esta palabra en el original se traduce de muchas maneras. Una de ellas es azotar. Azoten a Madian. Dar latigazos. No tengan misericordia. Hostiguen. Azoten. También se traduce perseguir. Se traduce molestar. Sería molesten, azoten, afligen, aflijan, castiguen. Eso significa la palabra. Significa estorbar, restringir, rivalizar, afligir, angustiar, atar, molestar, encerrar. Esa es la traducción de la palabra hebrea. ¿Sabe lo que? Cuando usted está hostigando a una persona, ¿qué es una hostigación? Cuando la mujer dice, me está hostigando, es que constantemente me está molestando sexualmente, ¿no? Proponiéndome cosas y constantemente. En otra palabra, no le saque el guante de la cara a Madian. Hostígalo. En otra palabra, una aflicción constante. Hiérelo constantemente. Aflígelo constantemente. Moléstalo constantemente. No le saque cuenta de la cara. Golpéalo, golpéalo. No lo deje en paz jamás. No lo deje en paz jamás. Porque fue traidor. Porque en el día malo de la desgracia, él aconsejó. Él aconsejó. Él participó para hacerte pecar. Para ponerte en enemistad contra mí. Para que yo esté en enemistad contra ti. Para que yo te prive de la bendición. Como dijo Dios, yo seré tu adversario. Es maldad convertir a Dios en nuestro adversario, provocando a ir al santo de Israel. A veces queremos ser más misericordiosos que Dios, pero Dios dice en forma de venganza, hostigad, heridlos, azótalos, hiérelos. Angústialos, aflígelos constantemente. Y dice, ¿por qué? Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con ardides. No, esa palabra con que os han engañado en lo tocante a Baal peor. Fue, diga, ardides con engaño. Ahí está el asunto. Y yo quiero que ustedes vean algo aquí. Ardides con engaño. Vengan al capítulo otra vez 31. Miren lo que dice el versículo 16. Moisés se enojó. ¿Por qué se enojó Moisés? Dice aquí que cuando los hombres de guerra venían felices y contentos por la victoria, Moisés y Eleazar le salieron al encuentro. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, el 13, y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. ¿Y saben ustedes por qué fuera de campamento? Porque como habían participado y de matar personas y habían herido personas, habían tenido contacto con los muertos, no podían entrar al campamento porque contaminaban el campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército y contra los jefes de familias y de centenas que volvían de la guerra. Y le dijo Moisés, ¿por qué? Dice, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué? El mandato era acabar con todo. Con todo. Bestias, todo. Mujeres, niños, en este caso todos y todo. El 16.
He aquí, escuchen, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hubo mortandad en la congregación de Jehová por el consejo de Balaán, y los instrumentos fueron los madianitas. Fíjense que la ira no es tanta contra Moab, es increíble. Los de Moab participaron, hermanos. De hecho, el problema era con Moab, no con Madián. Ustedes saben ahí en los capítulos anteriores que Balac, rey de Moab, mandó a buscar cerca de la Mesopotamia a Balaam, que tenía fama de profeta, pero era divino. La Biblia lo llama divino. Y viene de allá. Y ustedes saben toda la historia porque no hay que narrar. Ustedes se la conocen. Para maldecir a Israel. Y Dios le cambia en su boca la maldición en bendición. ¿Por qué Dios su ira no la vuelca contra los moabitas, que eran la gente que querían maldecir a Israel? Ahí Dios dice, ¿por qué la ira? La ira es por los ardides y los engaños en medio de la mortandad en Baal Peor. En otras palabras, los madianitas participaron con Balaán. Participaron con Balaán en el consejo y fueron instrumentos. Se prestaron, participaron a alto nivel hasta que un príncipe de Madián se atrevió a usar a su propia hija, una princesa, para que entrara al campamento. El plan era que las mujeres pudieran seducir a los hombres y llevarlos a la idolatría, para entonces airar a Dios para que viniera mortandad. Y la ira de Dios no fue tanto contra los moabitas, que contra ellos era el problema, sino contra aquellos que usaron los ardides, los engaños contra el pueblo de Dios. Y yo quiero añadir algunas informaciones para poder sacar las enseñanzas aquí que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que ustedes vean algo acá. En el libro de Josué, póngale algo aquí a su Biblia. En el libro de Josué, Josué narra, capítulo 13, ya en el 21 dice lo mismo que leímos ahí acerca de los reyes. Y miren ustedes que ahí menciona, entre los reyes, a los cinco reyes, menciona también a ese rey que era el padre de Cosbi. Pero el 22 dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaán, el adivino. ¿Cómo llama? Hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ahora, regrese al libro de Números, capítulo 24, versículo 25. Este es el contexto cuando Balaam está maldiciendo a Israel. Miren ustedes lo que dice el 14 para que entiendan. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. ¿Qué dijo Balaam? Ok. Está hablando Balaam aquí. Dice: he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los posteros días. Y tomó su parábola y dijo, y comenzó ahí, dijo Balaam, hijo de Beor, y comenzó a profetizar cosas tremendas que dijo. Este hombre se adelantó. Ahí habla de la destrucción de Amalek. Miren ustedes el versículo 20. Y viendo Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre.
Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. Acuérdense que los ceneos fueron perdonados y Amalek fue destruido. ¿Vean ustedes lo que hizo Saúl? Ahí está profetizando lo que iba a hacer Saúl. Iban a destruir a Amalek, pero iban a perdonar a los ceneos. Es tremendo. Este hombre es, hermano, ese hombre está hablando, diríamos, unos 400 y más años antes. Escuchen, tenía una unción profética increíble. Él fue el que profetizó la venida de la estrella. Ese, mire, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Está hablando del Mesías. Increíble. Ahora, miren ustedes lo que dice el versículo 25. Después que él termina, inclusive, hermanos, ese hombre profetiza acerca de Asiria. Asiria vino, tuvo su apogeo 700 años después de esto, más o menos. Y miren lo que dice él en el 24: vendrán naves de la costa de Kittim y afligirán a Siria, afligirán también a Eber, que se cree que eran los hebreos, más él también perecerá para siempre, o sea, Siria. Dice el 25: entonces se levantó Balaam y se fue, atención, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Dice el 25: entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, o sea, a su pueblo. Dice: y yo me volveré a mi pueblo. Antes de que yo me vuelva a mi pueblo, déjame decirte lo que va a suceder. Y profetiza. Y dice que después se fue a su lugar. Ahora, ¿cuál era su lugar? ¿Cuál era su lugar? ¿Cuál era su pueblo? Algunos piensan que Balaam era madianita y que ese era su pueblo. ¿Por qué lo creen? Lo creen porque el día que Israel pelea para hacer venganza contra Madián, Balaam estaba allí. ¿Y qué hacía Balaam allí? Algunos concluyen era su pueblo. Hay otros que opinan que Balaam era de la Mesopotamia. Pero que cuando dijo: me iré a mi lugar, cuando iba pasando por Madián, se quedó allí. Y dijo: yo tengo mala gana a Israel. Ay, por causa de Israel no pude ganarme la recompensa. Así que yo le di un consejo a Balac. ¿Por qué? Porque, hermanos, el prestigio de Balaam quedó por el suelo. No solamente le dolió no ganarse la recompensa de su codicia loca, sino que se quedó sin prestigio. Porque esta vez no pudo hacer lo que quería. Eso fue lo que le dijo. Él tenía tanta fama que Balac le dijo, mira, Balac le dijo: mira, tú lo que tú maldigas será maldito. Esa es la fama que tú tienes. Y lo que tú maldigas será maldito. Lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas será maldito. Esa era la fama que tenía este hombre. Y ahora se quedó sin fama. No pudo maldecir lo que quería maldecir. Y eso le picó por dentro, el orgullo, la altivez como adivino, como profeta. Hermanos, era profeta y era adivino. Eran las dos cosas. Tenía una mezcla de las dos cosas. Él le llama adivino porque después que un profeta deja de obedecer a Dios y usa su don para un beneficio personal, ya deja de ser profeta y se convierte en adivino. ¿Cuántos adivinos hay hoy que están usando la unción de Dios para fines personales? Y están vendiendo el ministerio de Dios, la palabra de Dios, y se convierten en profetas asalariados de esos que tenía Acab y que los reyes de Israel rentaban como Jezabel para que le profetizasen. Que aman el precio de la maldad y de la codicia. Un profeta es igual que un siervo. ¿Cómo yo sé que alguien es siervo de Dios? Cuando le sirve a Dios. ¿Cuándo? Cuando le sirve a Dios.
Una vez Dios me dijo a mí: Radamés, ¿de quién tú eres siervo? Y yo no sabía lo que Dios me estaba diciendo. Y me dijo: Eliezer, el damaseno, ¿de quién era siervo? Y yo dije: de Abraham. Y me preguntó: ¿y a quién servía? Y yo dije: Abraham. Y me mencionó otros siervos de la Biblia. Y yo respondía: de fulano. ¿De quién era siervo Giesi? De Eliseo. ¿A quién servía? A Eliseo. Y así sucesivamente. Y después me dice: ¿y tú de quién eres siervo? Y yo dije: tuyo, Señor. Y me dice Dios: ¿y a quién tú debes servir? Y yo dije: a ti. Y me citó el texto de Pablo: si quisiera agradar a los hombres, no fuera siervo del Señor Jesucristo. Y después me citó el texto que dice: nadie puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro. No se puede servir a Cristo y a los hombres, ni a Cristo ni a mamón, ni a Cristo ni a la riqueza, ni a Cristo ni a la codicia. ¿Saben cómo le llama Pablo a la avaricia? Idolatría. ¿Cómo le llama? ¿Por qué la codicia es idolatría? Porque la Biblia le llama Dios al dinero. Y el que anda en pos de la avaricia, anda en pos del dinero y está adorando al Dios mamón, al Dios dinero. Por eso se convierte en idolatría. Miren, hermanos, que la avaricia es idolatría. Y aquí se convirtió el profeta en adivino. Porque ya dejó de ser profeta de Dios para ser un asalariado en pos de una recompensa. Así como el siervo deja de ser siervo del Señor cuando no le sirve al Señor, sino a otro señor o a otro interés. De la misma manera pasa cuando un profeta no usa su ministerio profético, su mensaje para darlo al pueblo de parte de Dios, sino que inventa su propio mensaje o del mensaje de alguien que le está pagando para que lo dé. No era que Israel no adoraba a Dios, era que adoraba a Dios y a Baal. No era que no amaba a Dios, era que amaba a Dios y a Baal. Cuando usted adora a otro Dios, ya Jehová no es su Dios. El que no es conmigo está en contra. Cuando usted no sirve a Dios, sino a otros intereses, ya usted no es siervo de Dios, sino de esos intereses o de esos amos. Cuando usted, enviado por Dios, como Dios envió a Balaam, porque Dios le dijo: ve, pero no maldigas, ve, pero va a hacer esto. Realmente dijo: no. Pero él pensó que Dios podía cambiar. Y ahí está, uno de los errores de Balaam era esto: pensar que Dios cambia. Dios no cambia. Cuando Dios bendice, bendice. Y bendice para siempre. Él no cambia. Y cuando Dios dice: no vayas, él no vaya. Pero Dios dijo: le voy a seguir el juego a este loco. Le voy a imponer mi soberanía a este loco. Y le voy a mostrar, voy a pelear contra el espíritu que está en él, el espíritu de la codicia, y voy a usar el don. Él no quiere usar el don para ganarse una recompensa, y yo voy a usar el don para mostrar que yo soy Dios, que yo no puedo ser vencido de lo malo, que yo no cambio, que en mí no hay sombra de variedad, y que yo soy soberano, y que ningún don me va a manipular a mí, ningún ministerio me va a manipular a mí. Yo hago lo que quiero en el cielo y en la tierra. Yo soy Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender los ministros? Si tú eres apóstol, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Subió en el solio. Vino del campo de batalla. Él fue el solo que peleó. Él solo fue el que recogió los despojos. Él fue el que nadie peleó con él. Él fue solo al lagar. Él peleó solo. Él fue a la cruz solo. A un Dios le echó a un lado y fue solo. Nadie le ayudó en la redención. Él fue solo. La victoria era solo de él. Por eso el triunfo era de él. Por eso la recompensa de sentarse a la diestra era solo de él. Y dice la Biblia que llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. En otras palabras, él estaba cumpliendo el salmo
que dice llevando cautiva la cautividad, representando cuando un rey venía de un campo de batalla y repartía los despojos entre los generales que pelearon con él en la guerra. Pero esta vez nadie peleó con él, y a los apóstoles que no pelearon con él, él tomó de su apostolado y le dio la unción. De su unción profética le hizo profetas. Y de su don de enseñanza dio enseñanza a la iglesia. Y de su celo evangelístico dio unción evangelística a la iglesia. Y de su unción pastoral hizo pastores en la iglesia. Y los cinco ministerios es la unción de Cristo a favor de la iglesia, para edificar a la iglesia, no para lucrar a nadie, para la iglesia. Amén, 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 amén. Oren, oren, oren a Dios. Oren hasta las lágrimas. Oren hasta el cansancio. Oren, no le den tregua a Dios hasta que Dios nos traiga restauración a la iglesia, especialmente al ministerio. Hay mucha codicia loca y engañosa. Y una de las señales de los últimos días es: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. La segunda característica es avaricia para los últimos días. Y hay profetas hoy con el espíritu de Balaam que se están convirtiendo en adivinos. Y están usando el don de Dios, el don de Dios, en vez de bendecir, para maldecir al pueblo. Porque maldecir no solamente es usar palabra de maldición. Cuando tú usas, como dice ahí, la astucia para engañar. ¿Cuál fue? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que provocó la ira de Dios? Los ardides. Los ardides. Dios me sorprendió a mí con una revelación. Quizás para ti no signifique nada, pero a mí me abrió el sentido, el entendimiento, y me sacudió. Me dijo Dios a mí: el peligro de Satanás no es que vive en el infierno, sino que descendió del cielo. El peligro de Satanás no es que tiene poder. El espíritu, el daño, la maldad, la amenaza de Satanás no es que él es sabio y astuto. Ese no es. El peligro de él es que él estuvo en el seno del Padre. Él estuvo con el Padre por tiempo indefinido. Y conoció a Dios. Y conoció todo lo de Dios. Y recibió de Dios. Y hubo gozo el día de su creación. Y ese tomó de los dones de Dios que Dios le dio. Y ahora lo usa para maldad. Y cuando lo de Dios se usa para mal, eso es una fórmula como la pólvora: carbón, salitre y azufre. Con fuego estalla, explota y mata. No le teman tanto al diablo. Témanle a los instrumentos del diablo que toman lo de Dios para su propio beneficio o para hacer daño. En otras palabras, Dios me quiso decir que el peligro del diablo no es que es poderoso, sino que usa el poder para mal, porque vino de arriba. Y usar lo de Dios para mal es más peligroso que el mal mismo. En otras palabras, cuando usted va a un brujo, para poner el ejemplo, el brujo le cobra una recompensa a usted para destruir, ¿no es así? Usted le dice: mira, que mi esposo se me ha ido con una amante, y esa mujer me ha destruido mi vida, me llevó mi esposo, y yo vengo aquí para que tú me hagas un trabajito y tú destruyas esa desgracia, esa maldita. Entonces el brujo viene, le cobra su recompensa como Balán, hace un trabajito: tráeme una foto
o un pelo de ella, algo que la represente a ella. Sí, hermanos. Entonces, el poder que recibió los espíritus allá arriba, que eran ángeles, el poder, porque tienen poder, pero un poder que lo tuvieron, ellos perdieron su dignidad, preservan todavía el poder. Pero ¿para qué usan el poder? Para matar, hurtar y destruir. ¿Qué están usando? Algo que recibieron de Dios para matar, hurtar y destruir y ganarse una recompensa. Cuando bajó del cielo y quiso engañar a Eva, él tenía una característica. Él corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. ¿Qué corrompió? Su sabiduría. ¿Por qué? Porque era sabio. ¿Y qué hizo en el Edén? Usó su sabiduría y la convirtió en astucia para engañar, en un ardid, y le dijo a Eva: si tú comes, tú serás como Dios. Una mentira, pero usó la sabiduría y la convirtió en astucia. Y cuando la sabiduría se convierte en astucia, ya no es sabiduría de este siglo, sino de los príncipes de este siglo. Es la sabiduría carnal, animal y diabólica. Usted sabe la gente que usa la profecía para ganarse la buena voluntad de la gente, que viven bendiciendo a todo el mundo para que a él le bien. Si yo quisiera que me invitaran a predicar, yo sé cómo hacerlo. Nomás tengo que comenzar a profetizarle al pastor y a todo el mundo. Eso es lo que hacen los mercaderes. ¿Saben ustedes lo que hacen los mercaderes por las iglesias cuando lo invitan? Lo primero que hace es que piden un carro para el pastor. Hermano, hay que bendecir al siervo de Dios. Así que vamos a recoger una ofrenda al siervo de Dios para comprar un auto al siervo de Dios. Y la congregación que ama a su pastor comienza a dar ofrenda. Le compra un auto último modelo al pastor. Y el pastor está contento y la congregación feliz porque honró a su pastor. Y de ahí en adelante, ese predicador sigue viniendo todos los años y recoge la ofrenda para él. Y el pastor ya está sobornado, no puede decir nada porque a mí me compraron un auto. Así que, ¡ay, la prosperidad! Pero sigo para mí, ofrenda para mí, ofrenda para mí, ofrenda para mí. Y el pastor silenciado porque ya le dieron un auto. Eso el Señor me lo reveló, es un engaño total. Por eso yo, cuando me van a dar la ofrenda, salgo corriendo. Yo solamente tomo una ofrenda si la persona dice: Dios me dijo que te dé. Y hasta le pregunto: ¿seguro que Dios te dijo? Sí, sí, pues entonces dámela. Porque yo lo de Dios lo quiero, lo tuyo no. Tú me puedes dar 20 mil regalos. El día que te tengo que disciplinar, te mando donde te tengo que mandar. Yo no vendo los dones de Dios por ningún favor. Por eso aquí no hay día del pastor ni nada del pastor. Si tú quieres honrar a cualquiera de los siervos de Dios, si Dios te lo dice, hazlo. No tienes obligación de hacerlo. Si Dios te lo dice, porque Dios usó hasta una mula, te puede usar a ti para honrar a alguien. Que cuando dicen que un profeta... Cuidado, el que habla mucho de dinero anda en pos del dinero, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo le tengo mucho cuidado. Hay muchas insinuaciones desde el púlpito. Abran los ojos, conozcan a los balaanes. Digan como Miqueas: yo voy a decir solo lo que Jehová me diga que dijo. Y digo a los profetas verdaderos de Dios: distingan entre bendecir y profetizar. Usted bendiga a todo el que sea, porque Dios nos mandó a bendecir, a desear lo mejor para su pueblo de acuerdo a las promesas y al pacto. Pero cuidado con decir: Dios ha dicho, para confabularse con usted y ganarse la buena voluntad. Que Dios nos guarde. Porque la recompensa no necesariamente es dinero, es que me inviten de nuevo, es que me consideren, es que me honren, es que me den otras cosas. Entonces ya me convierto en un adivino, paso al otro lado. Ya ando con ardides, ya ando con engaño. Diga: el espíritu de Balaam
es el mismo espíritu de Madián, porque él fue el dueño del consejo. Él fue el maestro del consejo. La Biblia habla, yo no tengo el tiempo ahora, habla del error de Balaam. Te lo voy a decir, no tienes que buscarlo porque está, va a estar grabado. En Judas habla de este mismo incidente, le llama el error de Balaam. Y en 2 de Pedro 2.15 habla del camino de Balaam. Y en Apocalipsis 2.14, Dios habla de la doctrina de Balaam. Está la doctrina de Balaam, diga la doctrina de Balaam, el camino de Balaam, el error de Balaam y el consejo de Balaam. El error de Balaam es pensar que Dios va a cambiar porque le abra, porque le hagan ritos y ceremonias. Hay gente que se pone a orar por cosas que sabe que Dios no lo va a escuchar. Quieren un marido y andan pidiendo el marido que quieren. Y hacen de todo. Oran, ayunan 40 días para que Dios se lo dé. Es un error pensar que tú vas a manipular a Dios con la oración, ni con la alabanza. Balán hizo un montón de ritos, se volteó de todos los lados para maldecir y no pudo. A Dios no se le convence con ceremonias ni ritos. A los brujos sí. Usted a los brujos le hacen unos sacrificios humanos y le desentierra un muerto en el cementerio y se lo come, y se come usted la cabeza del muerto, y el brujo lo oye o el diablo lo oye. Pero Dios no, usted puede hacer lo que sea y Dios no lo va a escuchar cambiando sus principios. No cambia el santo de Israel. Amén. Es un error. Es un error. Hay gente orando por cosas que son contrarias a Dios, tratando de convencer a Dios con lágrimas y usando el don de Dios y profetizando y proclamando y usando los dones de Dios para convencer a Dios. Te equivocaste. Ni aun la sangre de Cristo lo va a usar para con manipulación. Porque la sangre de Cristo no es para no un manto para arropar gente que no está convertida, no han nacido de nuevo, no le creen a Dios. No. De ninguna manera. La sangre de Cristo limpia a los que se han arrepentido, a los que han nacido de nuevo y a los que le creen a Dios en Cristo. Amén. Hay una relación entre el espíritu de Balaam y el espíritu de los madianitas. Y es que el maestro de los madianitas es Balaam. Ya sea que Balaam fuese madianita o no, eso no importa. Lo importante fue que salió para su pueblo y se quedó en Madián. Y fue el instigador, el instrumento, el maestro, el profeta divino que usó doctrina. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam fue maldito consejo que dio. Maldito consejo. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Convertir a Dios en enemigo del pueblo, haciendo pecar y tropezar al pueblo de Dios. Esa es una doctrina de Balaam. Y esa es la doctrina que Dios en Apocalipsis le dice a esta iglesia. Le dice: cuidado, tú has tolerado a los que tienen la doctrina de Balaam, hijo que hizo pecar a Israel con este maldito consejo. El consejo se convierte en doctrina. Es una enseñanza. El camino siempre es una conducta. Y esa fue la conducta de Balaam. Balaam no cambió. Balaam se fue derrotado. Porque no se pudo ganar la avaricia. Y luego usó su frustración, su orgullo, para mal aconsejar contra el pueblo de Dios. Ahora,
Yo quiero que tú veas algo que Dios nos ha dicho en los últimos mensajes. Y es de qué manera Dios pelea contra Madián en esta ocasión. Y aquí entramos a la aplicación final. Venga conmigo. Capítulo 31. Atención aquí. Capítulo 31. Escuchen. A mí me llama mucho la atención esto. Escuchen. Primeramente, Dios, aunque es un dato que posiblemente usted le pueda pasar por alto, eligió 1,000 de cada tribu. Diga, una representación de todo el pueblo. Pero fueron 12 tribus. El 12 en la Biblia es un número de gobierno. Como de la misma manera los madianitas usaron un príncipe, cabeza. O sea, perdón, una mujer princesa con un príncipe. También, porque ahí está lo espiritual. Pero ese no es el dato importante. El dato importante es la instrucción aquí, el 6. Y Moisés los envió a la guerra. 1,000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Atención aquí. ¿Por qué envían a Fines? Usted dirá, bueno, que Fines era uno de los sacerdotes principales. Claro, era hijo de Eleazar. Eleazar estaba ahí, estaba vivo. Y el padre era más que el hijo en cuanto a rango se refiere. Pero Dios lo envía porque es el hombre celoso. ¿El hombre qué? Celoso. El hombre celoso. Es el hombre que cuando ve la mortandad y ve a aquellos indigna, toma aquella lanza y mata a aquellos dos príncipes. La princesa de Madián, el príncipe de Israel. Y Jehová se lo tomó, se lo contó por justicia. Hay dos cosas en el Antiguo Testamento que Dios contó por justicia: la fe de Abraham y el celo de Fines. Y Dios le dio una casa firme a Fines. De Fines nació Sadoc. Y Sadoc es el sacerdocio fiel que Dios levantó cuando la casa de Elí le falló a Dios. Y le dio un sacerdocio fiel en Sadoc. Y desciende de Fines. Y Dios hizo pacto con Fines. Y Dios envía a un hombre celoso ahora contra Madián. En otras palabras, yo quiero usar un antídoto para destruir. Yo vengo con lo contrario. Como Dios nos ha enseñado. ¿Cómo se destruye el espíritu de Amalek? El espíritu de Amalek, enseñamos, es el espíritu que se levanta contra los rezagados, los débiles, los enfermos, las mujeres, los niños. Donde quiera que hay debilidad, ataca a Amalek. ¿De qué manera Dios venció a Amalek? Levantándole la mano a Moisés, sentándolo en una piedra. Y cuando Moisés descansaba, entonces prevalecía Israel. Cuando Moisés se cansaba, se le caían las manos, prevalecía Amalek. Entonces ahí, ¿qué hace Dios? Está contrarrestando. Él ataca la debilidad. Entonces, con reposo lo venzo. Cuando los madianitas, que ya lo estudiamos, quisieron empobrecer a Israel, destruyéndole el pan, ¿qué hizo el Señor? Usó el pan de cebada y le dijo: si tú estás quitándole el sustento, destruyendo el sustento de Israel para empobrecer a Israel, voy a tomar el pan de los pobres, que era el pan de cebada, y con ese mismo pan lo voy a convertir en la espada de Gedeón, y con esa espada voy a destruir a Madián. Y al que quería empobrecer a Israel con el pan de los pobres, destruyó a Madián contrarrestando. Nos enseñó Dios
Que David le dijo al sacerdote: tienes un arma. Y el sacerdote le dijo: la única que tengo es aquella con la cual tú mataste al gigante. Dámela, no hay otra como esa. La mejor espada es aquella con la cual el enemigo te quería matar, que tú se la quitaste y le llevaste la cabeza. Le cortaste la cabeza como hizo David con el gigante. Cristo, haciendo ese pecado, destruyó el pecado. Y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y le quitó las armas al fuerte, entrando en la casa del fuerte. ¿Y cómo entró? Pues tú destruiste a la humanidad con el pecado. Me hago pecado y te destruyo el pecado haciéndome pecado. Y con el pecado trajiste a la muerte. Pues muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Ahí está Dios contrarrestando con las mismas armas del enemigo. Entonces dice Dios: el ardita aquí fue espiritual. El arma aquí fue el arma de un profeta, que por ganarse una codicia se convirtió en adivino y usó el conocimiento verdadero de Dios, porque sabía Balaam. ¿Cómo sabía Balaam que esa era la manera de vencer a Israel? Porque era profeta, conocía el pacto que Dios tenía con Israel y el celo de Dios. Entonces usó el conocimiento de Dios y lo convirtió en maldad. ¿Saben ustedes lo que es convertir el conocimiento del Dios Santo para matar al mismo pueblo de Dios? Y dice Dios: yo voy a contrarrestar esa astucia, ese ardid. Y como ese ardid tiene que ver con el conocimiento mío y está relacionado con algo espiritual, porque era tomar la fornicación natural y convertirla en fornicación espiritual. Y dice Dios: como se trata el engaño de una fornicación espiritual y el fin es que yo, que soy la bendición de Israel, me convierta en su enemigo, entonces yo ahora voy a contrarrestar eso. Y dice Dios: que salga la guerra. Fines. El hombre del celo mío. Y Dios toma, como aquella ocasión contra Goliat, salió un elegido de Dios, un ungido de Dios llamado David. Y dice Dios: yo voy a tomar también un elegido, un ungido mío que tiene mi celo, que fue el que salió en defensa mía en el día del mal, en el día de la provocación, y lo voy a usar contra el espíritu de Balaam, el espíritu de Madián. Y sale Fines al campo de batalla. Fíjense que el énfasis ahí no son los 12,000. Hubo pleito. No ven ustedes que los 12,000 no pelearon. Pelearon. Pelearon y vencieron. Eran pocos contra muchos. Igual que aquella vez en el libro de los jueces, que eran 300 contra muchos, contra miles. Dios salva con pocos y con muchos. Pero generalmente salva con pocos para que la gloria sea de Él. Pero esta vez el énfasis en la narración no está en los 12,000, está en Fines. Está en que Fines salió con los vasos de Jehová y con las trompetas de Jehová. Y a mí me llama la atención que tanto aquí como en el libro de Jueces, que se vence a Madián, ¿con qué salieron los 300 de Gedeón? ¡Con una trompeta! ¿Qué era el arma de los 300? ¿Qué era? Dígame, ¿qué? Una trompeta. ¿Y qué tenían en la otra mano? Una vasija. La tía es otra cosa que se le añade a la vasija. Pero salen con una vasija en la mano y salen con una trompeta en la otra. Aunque aquí no está hablando de la misma vasija, porque ahora el problema es espiritual.
El problema no es un asunto de guerra, de hostilidades, en los asuntos naturales. Ahora se trata de un asunto espiritual. Se trata de un profeta que usa el conocimiento de Dios astutamente para engañar y para revocar la bendición de Israel y convirtiéndose en maldición, llevando a Israel a provocar a Dios para que Dios se vea obligado a castigar a Israel. Y dice Dios: ah, yo voy ahora a usar también de la misma manera un arma espiritual, porque lo espiritual se destruye con lo espiritual. Y el hombre espiritual entiende eso. Usted no puede ir a pelear con una arma natural o carnal de este siglo contra algo espiritual. Aquí no fueron los 12,000 que vencieron. ¿Por qué lleva los pasos del santuario? ¿Qué tiene que ver llevar los pasos del santuario a una batalla? Dice, porque el problema era espiritual. El problema tenía que ver con el culto a Dios. Tenía que ver con la devoción a Dios. Tenía que ver con el conocimiento de Dios. Era espiritual, era de acuerdo a la naturaleza, es el arma. Y Dios toma al hombre de celo, porque solamente un hombre de celo, un hombre espiritual, puede llevar a cabo una empresa espiritual. Por eso Dios, cuando va a elegir a alguien para la guerra, siempre prepara a sus instrumentos dependiendo lo que quería hacer. Y ahora, como se trata de algo espiritual, elige un hombre bien espiritual. Y como se trata de defender su celo, elige un hombre celoso. Y como el engaño era un ardid espiritual, usando la astucia de maldad, entonces elige Dios los vasos del santuario y las trompetas. Mire que está en plural, las trompetas. Y entonces me llama la atención que en los dos casos se venció a Madián con una trompeta. Allí vasos, aquí vasijas. Aquí vasijas. Los vasos eran sagrados. Allí los vasos eran otros vasos. Pero no importa. Hay una enseñanza. Hay una enseñanza. Hay una semejanza. Vasos sagrados. Usa Dios el sacerdocio. Usa los vasos sagrados. Y el Espíritu dice hoy a la iglesia: la manera de contrarrestar a los balaanes y a los que usan la astucia para engañar al pueblo de Dios es con los vasos de Jehová. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. Amén. Por eso, mis hermanos, hay que estar en el secreto de Dios para conocer no solamente la voluntad de Dios, sino saber cuál es el arma que Dios tiene para cada guerra. Dios tiene un arma para cada guerra. Y de acuerdo a la naturaleza del engaño, y de acuerdo a la fortaleza o al arma del enemigo, al mal que el enemigo le quiere causar al pueblo de Dios, así es el argumento de Dios, así es el arma de Dios. Y ahí estamos aprendiendo muchas cosas acerca de la conducta de Dios para que lo apliquemos con sabiduría de Dios, contrarrestar la astucia del mal. Y no venir siempre con los mismos métodos trillados de la religión. Como con la mente de Naamán, que decía el leproso: yo pensaba que el profeta iba a venir donde mí, me iba a poner la mano encima y la lepra se me iba a ir, y ahora me mandas a zambullirme en un río. ¡Qué tontería! Los ríos de Damasco son mejores, más caudalosos. Ahí vino el orgullo del capitancito.
Y nosotros también igual. Siempre poniendo la mano y gritando. Ay, mis hermanos. Ay, mis hermanos. Ay, mis hermanos. Yo recuerdo una vez, estando en la iglesia de Manhattan, allí hubo mucha manifestación de malos espíritus. Y había una persona endemoniada. Y estaba todo el mundo ahí poniendo mano y gritando. Y el espíritu me dijo, no pongas mano hasta que yo no te diga. Y yo miraba. Y yo tomé todo mi tiempo para hablar con la mamá, qué le pasó. Y le crié, y el demonio gritaba, chillaba, y todo el mundo reprendiendo. Y yo le preguntaba, ¿cómo? ¿Y cuándo le vino esto? ¿Recuerdan ustedes como aquel endemoniado del niño? ¿Y cuándo le vino esto? Bueno, cae en el agua, así, asá, asá. Muy bien. Y le digo, Señor, dame sabiduría. Y me dice Dios, acércate y haz esto. Y me da una instrucción. Y yo voy. Y le digo, y está el demonio ahí, que inclusive con una voz diferente. Y yo le hablo a la persona, a la hermana, la persona que estaba poseída. Le digo a la persona, fulana, menciona el nombre de Jesús, basado en que la Biblia dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y le digo, hija, y el diablo, ¡ay! Me gritaba, ellos, tranquilo, no estoy hablando contigo. Serio, así le dije, échate a un lado, yo no tengo ninguna conversación contigo. Tranquilo, no estoy hablando contigo. Fulana, invoca el nombre de Jesús. Dije, Jesús, yo recuerdo que decía, sigue, trata. Y le repetí el texto, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el diablo, ¡ay! Tranquilo, no estoy hablando contigo. A ti te ignoro. Esa es la instrucción que tengo. A ti te ignoro. Repite el nombre de Jesús. Y dice, Jesús. Y cuando dijo Jesús, ¡bruh! Libre. ¿Saben por qué? Porque yo esta vez no me turbé y me fui encima del demonio. Le pregunté a Dios, ¿qué hago, Señor? Porque era fuerte la situación. Hazles repetir mi nombre. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora no salga usted a hacer lo mismo con todos los demonios. Porque puede ser que sea madianita o sea un amalecita. Y hay que vencerlo con algo distinto. Porque depende cómo sea el enemigo, su estrategia, su naturaleza. Es el arma que se usa. Aquí era un problema espiritual, directamente espiritual. Mis hermanos, Amalek era un enemigo que se aprovechaba de la debilidad. Eso puede ser espiritual. Y es espiritual en el último análisis. Pero el problema era un odio físico, era natural. Pero aquí no, aquí es un profeta dando un consejo para causar un mal al pueblo de Dios. Entonces hay que contrarrestarlo con la sabiduría del santuario, con los vasos del santuario, con la sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Entiende, iglesia? Amén. ¿Entiende, iglesia? Amén. Entonces, hoy, cuando vayamos a tratar con los balaanes que andan por todo el mundo ordenando a la gente a ser apóstoles por dinero para llevarse los diezmos a esas iglesias, perdóneme que lo diga porque soy profeta de Dios y no lo digo para atacar a nadie, lo digo porque estoy en defensa de mi Dios con el celo de fines. Amén. 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 Es necesario que la iglesia abra los ojos y vea a los cambistas que están en el templo de Dios. Hay que llevar los vasos de Jehová, los utensilios del santuario contra ellos. Es el espíritu de fines, es el espíritu de sacerdocio que es fiel, es el espíritu de sacerdocio que tiene el corazón de Dios, es el espíritu de sacerdocio que Dios le da una casa firme. Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Y es con ese espíritu. Dios le da una casa firme al sacerdote como Fines y Sadoc, que tienen el corazón de Dios. Un sacerdocio fiel es el que tiene el corazón de Dios.
y hace lo que Dios quiere. Y cela a Dios y ama a Dios sobre todas las cosas. Así que son los vasos de Jehová. Son las armas espirituales. Hay que arremeter contra los madianitas y los que tienen el consejo y la doctrina de Balaam. Los profetas que se convierten en adivinos porque andan detrás de una recompensa. ¿Creen ustedes que es una casualidad que cuando pasaron por allá y acabaron con los príncipes de Madián y les cortaron la cabeza a aquellos cinco, le llevaron también la cabeza al profeta adivino? Así hará Jehová. Cuando arremeta contra Madián, se llevará la cabeza de Balaam también. Y lo hará con los vasos del santuario. Y con un sacerdocio fiel. Son los profetas fieles, los sacerdotes fieles que van a salir en contra el espíritu de los falsos profetas. Porque mis hermanos, ¿creen ustedes que esos espíritus malos no tienen consejeros? Claro que tienen consejeros. Y hay que arremeter contra los consejeros con los vasos de Jehová. Pero también con las trompetas de Jehová. Y escúchenme, voy a terminar hablando de las trompetas de Jehová. Un solo texto, y está allí en Números, capítulo 10. ¿Cuál era la función de una trompeta el día de la batalla? Escuchen, capítulo 10. Aquí está hablando del uso de las trompetas. Dice versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Así que las trompetas se usaban para convocar al pueblo. Cuando sonaba una vez, eran los líderes; dos veces, era todo el pueblo. Ya es otra. Y después estaba la trompeta. Cuando había una alarma de guerra, se tocaba la trompeta. Pero escuchen ahora lo que dice Dios en versículo 9. Dice así, el 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y las tendréis por estatuto, ¿cómo? Perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Cuál era la función de la trompeta? No, seréis recordados por Jehová. Cuando usted tocaba la trompeta, usted estaba, no era para asustar a los enemigos. No era para asustar, la trompeta no era para asustar a los enemigos. La trompeta no era, no estoy diciendo que no podía asustar a los enemigos, pero no era la función. La trompeta no era para simplemente para alertar al pueblo, lo cual era verdad. La función gloriosa de la trompeta era recordar a Dios. Ese es mi pueblo. Yo tengo un pacto con ese pueblo. Yo peleo por ese pueblo. Yo le dije a ese pueblo: mía es la guerra y yo pelearé por ti. Y ahora estoy oyendo el sonido de esa trompeta y me recuerdo de mi pueblo. Y desciendo, yo soy Jehová de los ejércitos, desciendo a vencer y librar a mi pueblo. Imagínense ustedes, mis hermanos, los 300 guerreros eran guerreros tocando las trompetas, porque el asunto era un asunto de guerra, de hostilidad entre dos pueblos. Pero aquí, aunque era hostilidad entre dos pueblos, era un asunto espiritual.
Por consiguiente, los sacerdotes están tocando la trompeta. Claro, los sacerdotes iban a la guerra, como dice la instrucción, y tocaban las trompetas. Yo creo que en este caso en particular, debido a la narración, estaba basado en lo que Madián le hizo a Israel. Por eso va Fines, por eso van los sacerdotes, por eso tocan las trompetas, por eso llevan los vasos de Jehová. En otras palabras, eso en Israel los sacerdotes tocaban la trompeta en el campo de batalla. Eso es ley, ahí lo dice la ley. Pero esta vez que yo lo estoy leyendo, no era un asunto común. Porque el énfasis no está en que vencieron los enemigos, está en lo que hizo Fines. Y lleva los vasos del santuario y lleva las trompetas. Y con esas dos cosas vence. Entonces, en ambas guerras, a Madián se le vence con la trompeta. Y eso tiene mucha enseñanza para nosotros. Porque la trompeta es para hacer recordar a Dios. Dios está allá en los asuntos, allá en su escritorio, resolviendo sus asuntos del reino de los cielos. Y de momento, ¡ta, ta, ta! Y un sonido por ahí que me, como que lo conozco. Y ya yo sé que mi pueblo está en guerra. Para vos, descendamos, dice Dios, a defender a nuestro pueblo. Amén. Amén. Hay un sonido en la batalla que Jehová conoce muy bien. El sonido de la trompeta de los sacerdotes. Conoce muy bien. Tocad trompeta en Sión. Pregonad ayuno. Lloren los ministros de la puerta del altar. Lloren los ministros de Jehová y digan: perdona, Jehová, a tu pueblo. Toca trompeta en Sión. ¿Quiénes tocan? Los sacerdotes. Ahora, esta guerra que está hablando ahí es una guerra cuando tenemos a Dios descontento por algún pecado, algo que está trayendo la maldición. ¿Por qué hay que darle importancia a estas revelaciones? Porque noten que los espíritus de los cuales Dios nos está hablando acá son espíritus que se opusieron a Israel camino al propósito. Y en este tiempo hay muchos enemigos que son hermanos, porque tanto Amalek como Madián eran hermanos de Israel. Eran espíritus familiares, diríamos así. Que debiera, en vez de contribuir y gozarse con su hermano en el triunfo, hacían otra cosa. Entonces, a esa gente, a esos espíritus que se oponen al propósito de Dios y que se meten en el camino, a ellos el Señor les declara la guerra. Y te está alertando contra esos espíritus, contra Amalek. Dios te recuerda al final de este mensaje, el espíritu de Amalek. Cuídate del espíritu de Amalek. Es el espíritu que te cansa, te fatiga, y cuando tú estás débil, ahí te acaba, sin misericordia. Y la manera de vencer a Amalek es con las manos arriba, descansando, reposando en Dios. La manera de vencer a Madián es con el pan de cebada, la palabra, Jesucristo, que es el pan de vida. O sea, alimentándonos bien para golpear en la cabeza. Es la espada de Gedeón, el pan de cebada, el pan de los pobres, para contrarrestar al que nos quiere empobrecer, destruyendo el fruto de nuestro trabajo. Dice la parábola del sembrador: y viene el malo y destruye lo que fue sembrado. Es el espíritu de Madián. Destruye lo que está siendo cosechado. No hay nada. Es mejor que se cierre el cielo y no que el enemigo destruya lo que Jehová nos dio. Porque produce frustración
después que Jehová me bendijo, que venga el enemigo a destruir mi bendición. Y el espíritu de Madián, dije en el mensaje anterior, está muy relacionado con Balaán. Porque Madián, siglo después, dijo, como yo ya no pude en el primer intento en Baalpeor, entonces ahora voy a cambiar la estrategia. Como yo no puedo maldecir a Israel, y ya el truco viejo que es indisponer a Dios contra ellos, ya lo usé y me salió muy caro. Entonces, yo voy a, ya que no puedo quitarle la bendición, se la voy a destruir. Y por eso destruía la cosecha de Israel. Entonces, conozcamos bien ese espíritu que nos quiere empobrecer. Produce frustración. Y eso yo lo he visto. En estos días, mis hermanos, más que nunca, yo me he dado cuenta que la estrategia más grande del enemigo en estos siglos es contrarrestar la verdad. ¿Qué es contrarrestar la verdad? Hacerla ineficaz. Hoy la iglesia se está quedando sin argumento. Porque si así te dicen que el pecado ya no es pecado, ya tú no puedes predicar que el pecado es malo, porque ya te dicen, no, eso no es nada, eso no es nada. Si matar un niño antes de nacer no es nada, el aborto no es nada. Y yo he discutido con personas que creen en eso. Si usted viera los argumentos, es nada. Y te lo vuelven nada. Lo que antes asustaba a la gente, ayer le dije yo a alguien, va a haber más gente en el cielo por temor al infierno que por amor al cielo. Porque antes los predicadores hablaban del infierno y la gente temblaba y corría por no ir al infierno. Ahora el infierno no asusta a nadie. Porque que ya se ha predicado tanta para contrarrestar que ya eso no tiene ninguna eficacia en un pecador. Y el pecador le dice, bueno, que el pecado es relativo, ya el pecado no es malo, matar un niño no es malo, el homosexual no es tan malo porque tiene una tendencia, y el pobrecito del homosexual porque él nació así, porque es una tendencia, porque es una opción, al final de cuentas ser homosexual tampoco es malo. Y cuando todo lo que tú le dices te lo contrarrestan, ¿no? De otra manera, dice, ya, ¿para qué predicar? Y todo lo que le diga ya no tiene eficacia para ellos. Ese es el espíritu de Madián. Es el espíritu que contrarresta, que quiere empobrecer la verdad, que quiere empobrecer la bendición. Por eso la palabra que Dios quiere que te meta aquí es hostigata Madián, hostigata Madián, hostigata Madián, hostigata Madián, hostigata Madián. El 23 de noviembre en Quito vamos a enviar los decretos siguiendo la profecía que Dios dio estos dos últimos años en Quito acerca del libro de Esther. El decreto de Mardoqueo y de Esther no era revocar porque no se podía. Pero Dios dice, defiéndanse. Le dice a los judíos, defiéndanse. Y hoy, hostigad es, defiéndanse. Hostiguen, hieran a Madián. En otras palabras, no esperen que ellos ataquen. Ataquen ustedes. Ataquen ustedes. Amén. Y por donde quiera el Señor nos está hablando de que llegó el tiempo de dejar ya de ser pacíficos, de que nos estén bombardeando, invadiendo, hiriendo y haciéndonos llorar. Ahora dice Dios, defiéndanse, hostigata Madián, azótalo, atácalo, no le dé paz, aflígelo, angústialo. Porque mientras ese enemigo esté hostigado, no tiene ni tiempo ni oportunidad de atacarte. Hostígalo. ¿Sabe lo que es una hostigación? Es un mal constante contra ellos. Lo mismo que ellos te hacían a ti, que te hostigaban, hazlo tú ahora, que se invierta el asunto. Dios le dice al pueblo de Dios, hay que invertir ahora, hay que invertir ahora. Invierte los papeles, hostigad, hostigad, heridlo, azótalo, angústialo, aflígelo. No a la gente, al espíritu.
hasta el día de hoy, todas nuestras armas han sido para defendernos. El yelmo en la cabeza es para que no me golpeen la cabeza. La coraza es para que un dardo no me dé en el pecho, en el corazón y me acabe. El escudo es para contrarrestar todo dardo de fuego del maligno. El apresto es para correr cuando me ataquen. Pero dice Dios, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el arma defensiva contra ellos. Contra ellos. Iglesia, contra ellos. Toma el pan de cebada. Es la espada de Gedeón contra Madián. Ataca su campamento. Sal con las trompetas. Sal con los vasos de Jehová. Arremete, hostigad. O díganme, ¿qué es lo que hará Cristo con el diablo en el milenio? El diablo ha estado atacando. Comenzó en el Génesis siendo una serpiente. En Apocalipsis es un dragón. Creció la serpiente. Y has hecho y ha deshecho en este mundo. Pero dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que cuando rodee la santa ciudad, Dios lo va a tomar. Y dice que lo va a meter en prisiones eternas. El infierno está destinado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, llega el tiempo de que dice el Señor, ya, en la cruz, me rompiste el calcañar. Ahora déjate de en la cabeza serpiente. Hollarán serpientes y escorpiones y nada os dañará. Ha llegado el tiempo, le dice Dios a su pueblo en el libro de Esther, defiéndete de los decretos contra ti. Tú no lo puedes revocar, pero tú puedes defenderte. Oremos a Dios para que esta palabra penetre bien. Y no la tomemos como un lindo mensaje, porque es una revelación. Yo le dije a Dios, ya, basta con madre. Dios, no basta. Va a bastar cuando yo lo acabe. Y me dice, ten cuidado con el espíritu de Saúl. Ay, dejemos las vaquitas. Ah, como ahí, ay, las mujeres, pobres mujeres, no matemos a las mujeres. Y dice Dios, las mujeres madianitas van a parir niños madianitas. Y después esos niños se van a levantar. Quizás dejaron algunas de esas mujeres, parieron y volvió y resucitó Madián. Hermano, eso es espiritual. Esto se ve como una crueldad. Pero si esos niños crecían, iban a pervertir a Israel, iban a dañar a Israel. Israel es el propósito de Dios en la tierra. Esa es la justicia de Dios. Ponte en pie. Vamos a orar a Dios. Yo creo que ya tú sabes lo que Dios quiere. No vamos a añadir más. Aleluya. ¿Estamos listos para orar? Muy bien. No suban los hermanos, acérquense y dejen que yo ore por el pueblo y suben y terminamos adorando al Señor. ¿Están listos para orar? Amén. Muy bien. Ahora llegó el momento de la oración. Acuérdense que al final no oramos porque terminé el culto. Oramos porque hace muchos años que Dios me dijo, cuando tú termines de predicar un mensaje, pídeme que esa palabra sea sembrada en el pueblo de Dios y yo lo haré. Me lo dijo en un contexto donde yo estaba preocupado cuando yo entraba al mundo del espíritu, como la cultura de la iglesia era poner mucho la mano y la gente se caía. Yo iba preocupado, muy tenso cuando iba a predicar para poner la mano para que la gente se cayera. Era como un reto, tú sabes, porque había que mostrar que teníamos unción.
Y usted sabe, cuando está aprendiendo, como uno es niño en el espíritu, uno pues quiere hacer lo mismo. Y yo estaba muy, muy tenso siempre que iba a practicar, poner la mano, ay Señor, que se caigan, para que vean que yo tengo poder. No, estoy siendo honesto con ustedes. Y Dios me dijo, hijo, hijo, me dice, ¿qué se logra con que se caiga el cuerpo? No estoy diciendo que eso no es unción, pero la gente se cae, se levanta y sigue igual. Se marea con la unción y se cae. No se logra nada. Me dice Dios, el instrumento más poderoso está en tu mano y es la palabra. Me dice, la palabra hizo el universo. La palabra sustenta todas las cosas. La palabra en Cristo se hizo verbo y se hizo carne y trajo la redención. La palabra fue escrita y ella es útil para enseñar, redarguir, corregir. Y todo lo hago por la palabra. Órame con la palabra y yo lo voy a hacer en mi pueblo. Y va a ser más poderoso y más permanente que una caídita hacia atrás. Porque con la unción del cuerpo se cae el cuerpo, pero con la unción de la palabra se cae el corazón frente a Dios. Por eso cuando yo voy a orar al final, tómalo en serio. Aunque la oración sea breve, es esa promesa. A veces yo he llorado a Dios por ustedes en mi oración, porque he visto el temor de Dios en ustedes y el aprecio de ustedes por la palabra de Dios. Y llorando en años atrás decía, Señor, ¿qué es esto? Y Dios me dijo, esto es el resultado de la palabra que he puesto en la boca de ustedes. Y me han obedecido y han seguido la dieta que yo les he dado a mis hijos, dice Dios. Y han orado por esa palabra y yo les he sembrado en los corazones. Entonces yo quiero seguir haciendo eso porque está funcionando. Amén. Ya ustedes saben cuál es el espíritu de Madián y de qué manera, ¿no? Tome su trompeta. Tome la trompeta. Y tome su vaso. Este vasito pues no representa lo del santuario, pero se llama vaso por lo menos. Y usted es un sacerdote de Dios. Y vamos a orar a Dios. Levante su mano, que usted era la trompeta en la mano. La trompeta llama a Dios a pelear a nuestro favor. La trompeta es un recordatorio a Dios. Es para que Dios oiga que su pueblo está en guerra. Pues levante la trompeta. Padre, tomando este sofá como una tipología contra Madián, oramos. Señor, obedeciendo esa palabra que tú me diste, que he compartido con mis hermanos, esta instrucción de orar siempre al final para que la palabra se siembre en el corazón, yo vengo a pedirte. Este se puede convertir en un mensaje más de tantos que hemos escuchado, que puede quedar en el olvido de una vez. Pero si tu espíritu trabaja en nuestros corazones, esta palabra va a permanecer como un rema guardado para cuando sea necesario usarlo contra Madián. En este momento levantamos nuestra diestra, teniendo simbólicamente nuestra trompeta, Señor, la trompeta en nuestra mano, para tocarte en el campo de batalla y decirte, estamos peleando contra Madián, ven a pelear por nosotros. Jehová Dios, nosotros no tanto llevamos los vasos del santuario, somos los vasos del santuario. Somos los vasos del santuario. Los creyentes somos los vasos, los utensilios que salieron de Babilonia, que fueron traídos. Somos nosotros los vasos, Jehová Dios mío. Y tenemos la trompeta tuya, que es la palabra tuya. Tenemos la trompeta, Dios mío, y la tocamos para que tú oigas. La trompeta es la palabra que anunciamos. Y la palabra, tú estás comprometido con esa palabra. Y cuando tú oyes que se predica la palabra, el sonido de la trompeta es la voz profética, es la voz de la palabra, que cuando llega al cielo, tu espíritu dice, se está invocando tu nombre y se está proclamando tu palabra, así que ven a cumplir la palabra, ven a defender tu palabra, ven a respaldar tu
palabra y a los vasos que llevan tu palabra y a los que tocan el sonido de tu palabra. Señor, en el nombre bendito de Jesucristo, la iglesia está aprendiendo en este tiempo. Mi Dios, ven, revístenos, enséñanos a pelear contra Madián, aquellos que nos empobrecen, que quieren neutralizar la palabra para que no sea eficaz, que quieren robarnos la bendición ya que no nos pueden maldecir, que vienen, Señor, con oráculos malditos, con astucia del mal, con brujería, con hechicería, Señor, pero no hay agüero contra Israel, no hay adivinación contra Jacob, no van a tomar el conocimiento tuyo, lo van a usar en contra de nosotros. No, Jehová, porque conocemos la palabra, todos fuimos enseñados por Dios, desde el mayor hasta el menor, desde que nacimos de nuevo, así que conocemos la palabra, conocemos al Dios de la palabra, conocemos las maquinaciones del enemigo, hemos sondeado en las profundidades de Satanás, conocemos al que engaña, sabemos que es un ángel caído, que usa lo de Dios con astucia para engañar, pero nosotros tenemos la sabiduría del santo. Ay, Señor, en el nombre bendito de Jesús, ahora soplo sobre tu pueblo, Señor. Espíritu de Jehová, ven sobre tu pueblo. Espíritu de sabiduría, ven sobre tu pueblo. Espíritu de inteligencia, ven sobre el pueblo de Dios. Espíritu de conocimiento de Jehová, ven sobre el pueblo de Dios. Espíritu de consejo celestial, ven sobre el pueblo de Dios. Espíritu de temor de Jehová, ven sobre el pueblo de Dios. Espíritu de poder, ven sobre el pueblo de Dios. Señor, en el nombre bendito de Jesucristo, yo oro por mi hermano, por mi hermana. Oye, mi hermano, mi hermana, el Dios eterno es Jehová, el que no se fatiga con cansancio, aquel que cuyo entendimiento no hay quien lo entienda. Ese Dios te instruye por la palabra, te instruye para la guerra, te da sabiduría, te da consejo, te revela quiénes son los adversarios y de qué manera vencerlos. Y hoy Jehová, el Dios de Israel, te hace un vaso del santuario y te hace un sacerdote como Fines, siendo de celo de Jehová. Y Dios pone en tu mano la trompeta contra el espíritu de Madián. Toca la trompeta, el cielo te va a escuchar y va a descender contra el espíritu de los falsos profetas, contra el espíritu de aquellos que han convertido a la profecía en adivinación por una recompensa, que están dañando al pueblo de Dios, que son los cambistas de este tiempo, que andan por el mundo entero usando la predicación para enriquecerse. Hoy Jehová arremete contra ellos, y tú, si eres un hombre de Dios, el celo de Fines vendrá ahora a tu vida, ahí en tu ministerio, en la nación donde tú sirves al Señor, en la congregación donde tú sirves. Jehová te levanta con la trompeta en la mano como Fines para arremeter contra ese espíritu. Que Dios te dé sabiduría, consejo, firmeza de nuevo y fortaleza. La gloria de Cristo sea contigo, y las armas espirituales de Jesús sean tu vestidura, para que tú puedas vencer en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.